Ahí está. Hecho. Vale, se debería de haber actualizado, en teoría. Hola, esos pelos del sobaco, niño. Vale, pues en teoría se ha tenido que actualizar. Sí, lo del retro sabía, ¿eh? Sabía, sabía. De hecho, cuando jugamos al Tarzán, lo puse en retro. Cuando lo jugamos al Tarzán, lo puse. Vale. Pulsa Start. Espera, yo me lo voy a agrandar un poco más, ¿eh? Buah, de puta madre, que me lo puedo agrandar todo lo que me dé la gana, que a vosotros no os jodo nada, ¿no? No, vosotros lo veis aquí de puta madre, ¿no? No, haz a ver F5. Vale, ya está. Sí, a veces hay que hacer F5. Vale, entiendo que ahí lo veis de puta madre, ¿no? Vale, o sea que es como en el este. Vale, estás a punto de sumergirte en un mundo. Lo veis mejor vosotros que yo, ¿eh? Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención. Estés donde estés, consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente a enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo, pero ánimo, tú puedes. Recuerda, ante la duda, la más tetuda, ¿no? Recuerda, habla con todo el mundo. Crecerás como persona y en ese y ese es tu principal objetivo. Vale. Y te metía más rabo que cuyo tiene un pavo. También. Espera, me voy a poner esto. Pero no sé si se para. Cada vez que quito el mouse se separa. Vale, hola desde el mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama. Eso es infalible. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Mira, esas no es. Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero para otros la usan para pelear. No van, los de los sabios no van. Estudia los Pokémon como profesión. No van, tío. Lo he intentado probar antes, pero no van, tío. Como que es Squirtle. Como que es Squirtle. ¿Eres chico o chica? No hay chique. No hay chique, tío. Eso es ofensivo. Chico, hasta donde yo sé. Pero la tengo chica. Pero primero dime cómo te llamas. Vale, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Este nombre es importante. Hay que poner un nombre que sea gracioso y nos pueda dar juego. No oigo, está muy bajo el pecho, especho. Pero no voy a coger a Squirtle. Ruedas locas no cabe. Ruedas locas no cabe. Tiene que ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene que ser de 7. Ruedas locas, ruedines. Torqui. Ruedines, le llamamos Elige escribirte un ruedines. mamá huevo. Mira, ahora sí van. Tócate los huevos, tío. Hakuna. Me mola más ruedines, ¿eh? No, ¿eh? Es que de 7 letras. Mbappé. Lo vamos a llamar Mbappé. Mbappé. Suena, dices, nos llamamos Mbappé. O Tanjiro. Nos ponemos Tanjiro. Nos ponemos Tanjiro. No sería mala tampoco, ¿eh? Tanjiro, ¿eh? No sería mala Tanjiro, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No sería mala, venga, va, Tanjiro. Mierda, gilipollas. Tanjiro. No sería mala, ¿eh? Tanjiro, Tanjiro. Tanjiro. Bien, así que te llamas Tanjiro. Sí, eso me suelen decir. Vale, este es mi nieto. Ha sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Cómo podéis decirle cómo se llama? Otro nombre, Verte, Bosco, Floren o Silvith. Hombre, si me hubiera llamado Mbappé y a este le hubiéramos llamado Floren, pues escúchame, hubiera sido la puta polla. ¡No! No sé qué he tocado. Uy, otro nombre. Zenichu cabe. Musan. Le llamamos Musan. Vamos a llamarle Mufan.
Mufan. ¿Es con dos Zetas o con una? Ah, con una. Mufan. Va. Fin. Mufan, Mufan, da igual. Sí, es verdad, se llamaba Mufan. Joder, macho, es su tío y no sabe cómo se llama. Tanjiro, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! ¡Hazte con todos! Mi moderador de confianza podría hacer una encuesta en el chat. Bueno, estamos, está Noe y está Guancha, pero bueno, bueno, y Ruedas Flojas que está por ahí, pero puede hacer una encuesta de qué Pokémon os gusta más, Squirtle, Charmander o Bulbasaur. Es decir, el bueno que es Charmander o el resto que no vale para tomar por culo. O sea, qué decir. Ya, me he imaginado que estabas con el móvil, Pero bueno. No sé si se puede, desde el móvil no se puede, ¿no? No puedes poner un barra pool desde el móvil de hacerlo, ¿no? Todavía no creo que no han metido... Team Bulbasaur, bueno, la otra. Bueno, Team Bulbasaur, la otra. Madre mía. Está en el laboratorio del abuelo. ¿Cómo uno de cada? Ah, bueno, sí, claro. Sí, claro, uno Squirtle, Charmander y... y Bulbasaur. No voy a fingir. Asumo Funa. Asumo Funa. Es real. Yo soy más de Squirtle. ¿Cómo te gusta hacerles chorrear, Hola, Tanjiro. El abuelo no está. Vale, porque el abuelo estará por ahí pescando, ¿no? Será de los de... será como el del viejo ese que hemos visto que le dice: he hablado con esta chavalita. Le he dicho: ¿tienes boli? Sí, pues apúntame tu número. ¡Alto! No te vayas. Dime. Cuidado, la hierba vive en Pokémon salvaje. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Vale, pues vamos, chico. Los que eligen a Charmander son los reales, los que se quieren pasar el juego en difícil, porque no sé si sabéis, pero en función al Pokémon que elijas tienes una dificultad de juego u otra. No sé si sabíais ese fact. Es verdad. Es verdad. Es verdad eso. Está súper contrastado. Está está científicamente probado por la Universidad Politécnica de Murcia. Así que te callas. Así que te callas. Si los científicos de Murcia dicen que es así, es así. Así, te pedí que vinieras. Voy a pasar el juego con los tres. Bueno, pero eso da igual. O sea, que te lo pases o no, da igual, pero sí que dicen, que hay una teoría. Bueno, no sé si es verdad o no, pero yo he visto bastantes teorías que dicen que sí, que se supone que Charmander es el más difícil, luego Squirtle y luego creo que es Bulbasaur. No, creo que no, creo que dicen que el más fácil es Bulbasaur, No sé, tampoco me acuerdo muy bien, pero sé que el más difícil es Charmander. Bulbasaur, Bulbasaur, es Bulbasaur. No. ¿Merece la pena? No. No. Charmander, sí. Pues ten paciencia. ¿Quieres un Pokémon de tipo fuego Charmander? Sí. Tiene mucha energía. Joder, mira, tiene toda la cola en llamas. Vale, ¿cómo le llamamos? ¿Quieres darle un mote a tu Charmander? Sí, ¿cómo le llamamos? Ya me está sacando el cuchillo, ¿no? Con los emotes de copy. Dios, qué pena que no le has dado a Squirtle sin querer que viva a reír. No, reinicio la partida, estamos a tiempo. Reinicio la partida, la verdad. Lo hubiera reiniciado con dos cojones, ¿cómo le podemos llamar? ¿Le llamamos Pollita? Le llamamos Pollita, tengo que activar lo de los puntos, Por cierto, espera, dame un minutillo. Voy a activar lo de los puntos del canal. Porque yo puse puntos para lo de los Pokémon, sí, eso. Ponle nombre a Pokémon. Y ya, me parece, ¿no? Creo que solo puse la de poner un nombre al Pokémon. Creo que no puse más. Sí, no puse más. Solo está ese puesto. Llámale Noenip. Y al siguiente le damos Guancho, un regalo por ser los que estamos aquí. Vale. Pues le llamamos Noe. Pero barra baja no se puede. Pues le pongo punto.
Porque Noe no se puede. Bueno, puedo poner espacio. Noe Nip. Uy. Noe Nip. Ah, Noe. Vale, ¿quieres Noe? Bueno, vale, pues Noe. Noe a secas. Pero bueno, he puesto lo de los puntos Pokémon para los que vengan a futuros. Vale. Noe. Perfecto. Mufan, pues este es para mí. He cogido Squirtle, hijo de puta, eh. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mentalidad de... Joder, puto hipo. Uah. Mentalidad de tiburón. Si parece salvaje, Pokémon. Trátame bien, Me independizo. A ver, no, si tienes la cola en llamas, pues... Que si... Venga. Hostia, lo de los textos se podía cambiar, ¿no? Opciones. Velocidades. Opciones. Rápida. Anime de combate, sí. Tipo de combate, cambio, no sé qué es esto. Sonido, controles, imagen. Bueno, salir. Ahora me dirá, oye, adelante, luchemos. Va, va, primer combate, va. Squirtle es un Pokémon enviado por rival Mufan. Pero bueno, ¿qué parece, chico? No te asustes, ¿nunca has participado en Pokémon? Sí, sí he participado. Vale. A vida o muerte, ¿eh? A vida o muerte, vamos. Arañazo. Solo vamos a hacer arañazo. La clave está en causar daño. Gracias. Látigo. ¿Qué sirve con tu puto látigo? Va. Esto está hecho ya, ¿eh? Está hecho, ya está hecho. Muchísimo. Sé que me vas a votar el próximo domingo, pero recuerda, un gran poder conlleva una gran paliza. Y ahora no va, tío. Y ahora no ha ido. Es verdad que es el domingo cuando se... Pero el domingo que viene, ¿no? El 23. Antes de un puente. O es este domingo, o es el 16. Cuando quiera votar. Suerte he tenido que no me han llamado. Sé que me vas a votar el próximo domingo, pero recuerda, un gran poder conlleva una gran paliza. Vale, gracias, Rajoy. Gracias, amigo. Vale, pues nos vamos, entonces. Ah, el próximo. Pues no estoy. O sea, que no voy a votar. Porque no estoy. Vale, vamos a subir un pelín de nivel a este. Porque me piro el jueves. O sea, el jueves que viene. Bueno, no sé todavía, pero igual sí. Y este está allá. Vale. Eso sí, tendré que hacer offline un farmeo impresionante. Increíble para llegar a... Sí, tengo que hacer un farmeo para poder enfrentarme al primer gimnasio. Bastante curioso, ¿eh? Se pueden usar chetos. Tengo que mirar cómo se usan los trucos. Es que no sé cómo era, tío. Porque te digo, buah, es que molaría. Soy buenísima, nivel 7 ya, ¿eh? Menuda cola tienes, ¿eh? ¿No, eh? Molaría que flipas si pudiera montar un Pokémon randomice, tío. Molaría mucho, tío. Si pudiera montar. Y la de fuego también, hombre, claro, por supuesto. ¿De cuál estábamos hablando? Uy, me mata, ¿eh? Lo mato yo, hombre. Molaría mucho, a ver. Si pudiéramos, lo voy a investigar, pero un Pokémon randomice molaría mucho, ¿eh? En plan, que vayas por la hierba y que te salga cualquier tipo de Pokémon. Molaría bastante, la verdad. Sí, por favor, cúramelos, amiga. Mira, estas Noe. Las que, a partir de ahora, las que están en los centros Pokémon se llaman Noe, ¿vale? Entonces, Noe ha curado a Noe.
Molaría mucho, tío. Y con las iniciales también. ¿Cómo que con los? Ah, con los iniciales aleatorios, sí. Que me toque el que sea también. También molaría mucho, eh. Molaría mucho también, eh. Que me toque el que sea. El random que sea. También molaría bastante, eh. La verdad, le da como más emoción. Por ejemplo, el Resident Evil 2, creo que es, tiene eso. Que los objetos son totalmente random. Entonces te puede tocar la llave al principio como. Como te toca buscar en cada cajón. Eso mola, por ejemplo. Vale, esto es el nivel 7. Hay que morir, ¿no? Yo. Vale, defensa de 9 bajo. Muy mal, ¿eh? 3 Magikarp. Mira, me pego un tiro en un huevo. O sea, me tocan 3 Magikarps. Y me pego un tiro en los huevos. Que vamos, lo saben los indios. O sea. No puede ser. Adelante, Noé. Hazme algo, por favor, Noé. Hazme algo de, con tu vida decente. Hostia, tío, no, yo no tenía el recuerdo de que se viera tan bien, tío. El puto Pokémon. O igual es que le han metido alguna mejora o algo, pero es que se ve de cojones, tío. O sea, se ve de puta madre, la verdad. Vale, Noé ganó 32 de exp. Vale, nivel 8, ¿eh? Y tenemos Ascuas. O sea, la verdad que se ve de cojones, tío. Yo no tenía el recuerdo de que se viera tan bien. O sea, se ve increíble, tío. Se ve increíble. A ver, yo creo, porque, a ver, nosotros tenemos el recuerdo, yo al menos, de jugarlo en la Nintendo de PSP. Entonces, claro, la pantalla de aquella época no es la misma que la de ahora. Entonces, evidentemente habrá cosas que se verán mucho más a detalle. Los colores más vivos, etc. Se tiene que ver. O sea, se ve de cojones, tío. Pues bueno, eso sí, mal. Así que no sé, pues echaremos el Pokémon mañana igual. Una poke tarde, yo creo, mañana. Se puede dar una poke tarde, la verdad, se puede dar. Mañana. Ah, no, mañana Hogwarts, he dicho. Pues el sábado, igual el sábado al mediodía por la mañanita, igual una. Un poke sábado, igual. Gordo. No empieces, ¿eh? Creo que sí. Ya al Hogwarts le pegamos carpetazo. El Advance. No sé si ha cogido algo mi gato. Hago la puta. El Advance. Yo. Bueno, es posible. Sí, yo igual también. Yo tuve todas. Pero sí, el Advance. Y luego tuve la Game Boy SP. Que tenía luz propia. Fue la primera consola que tenía, que venía con la pantalla retroiluminada, yo creo. Pero sí, vamos, o sea. Pero vamos, que yo creo que se nota bastante el cambio, ¿eh? No, yo por lo menos. A ver, también estuve toqueteando un poco el RetroArch, ¿eh? Estuve tocando cositas, cambiando, poniendo filtros, IA para que los juegos se vieran mejor, para que tiraran a más de 1080, tal, o sea, estuve tocando cositas para que se vieran mejor, porque es que, o sea, el Harry Potter de la 1 es que se veía, o sea, era un puto píxel el metro cuadrado, ¿sabes? O sea, se veía horrible, que ya de por sí se veía horrible, evidentemente, pero el tema de los colores y algunas formas, tío, era. Pero este, la verdad que me está sorprendiendo que se ve de puta madre. Los juegos de Game Boy en general se ven aquí bastante bien, sinceramente. Porque los de Play 1 y Play 2 se ven como una auténtica poronga, ¿no? La verdad que para eso el emulador no vale. Pero bueno, vale. Y luego, bueno, he puesto el chat en pantalla ahí también un poco random. Que no sé si se verá bien o no, pero bueno, es lo que hay. Lo intenté configurar como pude, la verdad. Pero bueno, parece que se ve bastante decente. Vale, voy a farmear porque si no contra el primero nos va a juntar. Y nos vamos de uno, yo creo. Aunque deberíamos ir al bosque. El bosque prohibido igual nos toca. Aquí venían shinies, ¿no? ¿O no? Aquí aparecía un shiny, yo creo. Me suena que aquí aparecían los primeros shinies. Si no recuerdo mal, igual no, no sé, ¿eh? Igual no, ¿eh? Pero. Vamos, Noé, cúrame a mí, Noé. Perfecto.
Venga, nos vamos. Vuelve siempre que quieras. Estupendo. Ciudad verde. ¿Tenemos mapa? No, no tenemos mapa. El mapa se copia aquí, ¿verdad? Un ratata. No. Uah, qué música, tío. Qué recuerdos, tío. Vale, un Pidgeot. Es muy pobre. Es un macho. Tenemos un Charmander macho. Joder, macho. Y que la música cambie con cada pueblo, tío. El mapa no lo... Pillábamos aquí. No, ¿verdad? Una NES. Y aquí teníamos una poción. Sí. De esto sí que me suena. De esto sí que me suena. O a una NES, tío. El juego se ve súper fluido, tío. La verdad, se ve increíble, tío. ¡Ah, que me cura los Pokémon! O sea, me toca las Pokébolas, entiendo. Que me toca las Pokébolas. Ah, es un Clefairy. Vale, pues entonces nos vamos a ir para arriba porque tendremos que ir al bosque, entiendo, ¿no? Al bosque de Ciudad Verde. ¿No? Ah, bueno, al bosque verde o algo así, ¿no? Yo creo que tenemos que ir para allí. Mierda, mierda. Un rato también. A ver, yo creo que si le meto unas cuas, yo creo que de una muere, ¿no? Casi. Tengo 26 DPS. Vale. Hoy, ¿verdad? Que me voy a ir más pronto a dormir. Uf. Menos mal que no me he echado siesta, ¿eh? Si no, es que si me llego a echar siesta, tío, no duermo, tío. Vale. Por aquí era lo de la Liga Pokémon, ¿verdad? Creo que sí. Pero por aquí llegabas a lo de la Liga Pokémon. Esta casita. Hola, ¿quién eres tú? La pizarra con mucha atención. La pizarra indica los cambios de las características de los Pokémon. Mini consejo, también puedes huir. No, pero prefiero primero farmear. Los características de los combates duran, ¿sabes? En tema de... Quiero decir, al principio, como andamos con poco de vida. O sea, es decir, como nuestro Pokémon es de bajo nivel y el primer gimnasio que nos enfrentemos va a ser bastante duro, toca hacer un poquito de farming para que nos lo podamos pasar. Toca hacer farming simulator. ¿Qué vienes de San Fermines? ¿Y este señor? Es más fácil recordar nombres sencillos. Okay. Un Spearow, ¿no? Vale, no me deja pasar. ¿Por qué? Vale, pues entonces me meto hacia la izquierda, yo creo, ¿no? Lee los cuadros, sí, ponía Clefairy. Ponía Clefairy. En el del cuadro ponía: hay un bonito Clefairy. Aquí. Ah, no, Spearow. El del Clefairy era abajo. El del Clefairy era abajo. Aquí ponía... Eso, vale, pues vamos para aquí. Ah, vale, aquí había... ¡Uy! Poción. Vale, tenemos una que le he sacado. En algunas papeleras hay cousitas. Tenemos cousitas en papeleras. Vale.
Pues entonces miraré las papeleras en las que hay cositas. Y aquí me saldrán bichillos también. Lo que quiero primero es farmear a tope. Uf, un esperado al 5, es tentador, Pero no tengo pokebolas. I don't have pokebolas, la verdad. Entonces está la cosa complicada. Pero vale, arañazo. Espero salvaje, ¿no? Vale. Al 10. ¿A qué nivel evoluciona Charmander? Al 16. ¡Charmander! Sí, soy bobo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente soy bobo porque... Ah, vale, esta es la liga Pokémon. Ah, pero está al nivel 2. Pero un Monkey es máquina, Lo malo que está al 2. Aquí no se ve yo que salían Monkeys. Pero estaría bastante bien. Vale, esta es la liga Pokémon. Pues así, ¿no? Opa. Para hacer el farming eso mola que te cagas. Vale, pues verá que me curen. Y igual tengo pasta para comprar pokebolas. Sí, por favor, cúrame. Vale, cúrame Noé, cura a mi Noé. Noé, cura a mi Noé. Vale. Siempre que quieras. Mapa. Un Pokémon tipo lucha te hace falta fijo. Correcto. Pero hay copago. ¿Cómo que hay copago? ¿Cómo que hay copago? ¿Qué es esto? Pues un Monkey, la verdad que... no me vendría nada mal, un Monkey, la verdad, Podemos ir a por uno, Podemos ir a por un Monkey. Sí, vengo de Pueblo Paleta. Vale, dio correo a Tanjiro, vale. ¿Te puedo comprar una Pokébola? No, todavía no podemos, pero podemos ir a por un Monkey de esos, Yo creo. Sería bastante buena pillar un Monkey, Mira a un lado y panza, panza, mileurista. Hostia, qué guerra. Fui con unos colegas el sábado pasado a Burgos. Era cada 5 minutos, en plan, miro para allí, mileurista, digo, fuck. Veo poniéndose un corazón con fucking café y digo, fuck, yo aquí no puedo estar. O sea, estuvimos así todo el día. Ese y la de... que dice que su sobrina se levanta a las 7 de la mañana. Dice, a las 7 de la mañana, bro, yo me levanto a las 5 de la mañana, bro. Y he facturado ya $5,000 para las 9 de la mañana. ¿Tú qué has hecho? ¿Papanatas? Si todo el rato es que es un meme, tío. Entre ese y el del niño que se ha puesto en el tren y dice que pega así, hostia. Como el Shelao. Brutal, la verdad, brutal. Bastante brutal. Vale, pues tengo un sueño del copón. La verdad. No te sabes a callar. Tengo un sueño del puto coponazo. ¿Me das una Pokédex y un mapa? Sí, te entrego el correo, pero me das una Pokédex de esa y me das un mapa. Ya viene el pesado este, ¿qué estás quiere? Quería pediros un favor. Vale, la mesa de inventario, vale, ven, eso quería yo. Trae. Perfecto, venga, gracias. No sé, Pokémon, hay que atraparlos. Venga, Tanjiro obtuvo 5 Pokéballs. Vamos a por un Monkey, Objetivo, un Monkey. O sea, objetivo es un Monkey ya. O sea, es personal ya. Vale, pedir a mi hermana, no sé qué, jajaja. Vale, perfecto. A tu hermana, cuanto más se arrima, los Pokémon del mundo te esperan. Vale, ya sabéis que a las primas, cuanto más se arriman. Vale, pues objetivo ir a por un Monkey.
objetivo claro es ir a por un... a por un monkey. Digo, fuck. Miro para un lado, un ratata. Miro para el otro, un pilloto. Miro para el otro, otro ratata. Digo, fuck. Yo aquí no puedo estar. Rodeado de pobres. Vale, nivel 10. Vale, hemos subido bastante rápido. Ahora ya vamos más lento. Pero un monkey, la verdad, me vendría de lujo, ¿eh? La música es god. La música es super godines. Vale, por aquí abajo entiendo que no puedo pasar. Se ve de cojones, tío. Es que lo podría jugar a full pantalla completa. Fuck. Nos ha salido aquí el monkey y nos ha salido el trabajo. Fuck, un ratata, maldito pobre. Yo creo que este muere de una hostia. Vale, está muy gordo aquí abajo. Voy a tumbar. Ay, voy a poner los pies aquí. Un gustazo, chaval. Joder. Qué gustazo poner aquí los pies. Vale, pues vamos a por un monkey, tío. Objetivo. Ya viene este pesado, tío. Buah, ahora igual nos da la del pulpo, eh. Hay que tener cuidado, YouTube. Él tiene dos Pokémon y yo tengo uno. Un Ascuas. Y otro, bueno, me queda 5, yo le meto más de la mitad. Lo único que voy a tener que tener cuidado con Squirtle. Con el Squirtle. Vale, perfecto. No he subido de nivel, perfecto, nivel 11. Aquí es donde posiblemente me pueda dar un poquito por el ano. Si hace placaje ni tan mal. Pero como use pistola agua, el placaje está bien. Yo le quito más, vale, placaje. Yo le quito más. Vale, y está muerto ya, ¿no? Le voy a 2, ah no, 4. Y está muerto ya, perfecto. Digo, fuck. Vale, 144 yenes, ¿no? Entiendo. Como tip te digo que es mejor perder el combate y repetirlo para ganar más experiencia. Sí, también es verdad. También es verdad, pero bueno. Se puede... O sea, podemos luchar contra... contra los entrenadores y tal, que no vayamos. Pero sí, es buena, es buen bug, la verdad. Es bastante buen buff. No, pero si pierdes, no pillas experiencia, ¿no? Si pierdes, no ganas expo. O sea, si te matan, no ganas expo. No, si matan tu Pokémon, no ganas expo, creo. Creo que solo ganas experiencia cuando ganas el combate. Si no, no. Si no, no ganas experiencia, ¿no? Me suena. Creo que me lo dijo Surge. Puede ser. Puede ser. Tampoco me acuerdo mucho. Muy bien. Tío, me ha salido un monkey antes. No me toques la verga, eh. Me ha salido un motherfucking. Vale, tienes 3 Pokémon, ganas 2 batallas y pierdes unas ganas. Ah, vale. Claro, vale. Claro, si haces esa jugada, sí, claro. Eso sí, claro. Tienes 3, ganas la primera. Y la última la dejas perder y los 2 anteriores han ganado ya. Claro, eso sí. Pero teniendo uno solo, no. Como tenéis en nuestro caso, vamos a por un monkey. A ver si nos aparece otro puto monkey. Igual ahora ya no salen más. Igual ahora no nos salen más monkeys. Y era como nos ha salido en plan a los random, ¿sabes? Pero vamos a estar un ratillo aquí más y si no, miramos para arriba. Yo creo que no nos van a salir más, ¿eh? Que no nos salgan más. Fuck. Mil eurista. Quiero un monkey, un ratata de nivel 3. Un ratata, bueno. Cuidado, eh. Para empezar no es malo, eh. Hijo, abre y suello, tío. Pero estoy como con energía, tío. Estoy como con malas. Monkey. Vale.
Mi duda es... Si le calzo una hostia... Correcto, mi duda es si le calzo una hostia, lo mato. Si le calzo una hostia, lo puedo matar. Voy a tirar una... Pokéball, ¿no? Apretamos la A. Vamos, 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 vamos. Vamos. Facilito, la verdad. Facilito, facilito. Sencillo, tranqui. Sí, le vamos a llamar Guancha, que además le pega bastante. Sinceramente, porque es un poco mono el cabrón. Guancha. Y el siguiente, pues venga. Fin. Vale, ahora vamos a poner a Guancha el primero. Yo, hay una cosa que me gusta hacer, que es poner a los Pokémon más débiles primero siempre, y a los más fuertes ponerlos los últimos. Yo creo que igual esto hacemos todos, ¿no? Pero a mí me gusta hacer eso, tío, para que siempre vayan todos al mismo nivel y no tener uno al 40 y otros al 3. Señor, siento más un cafelito, ¿no? Esa caja roja que llevas ahí es una Pokédex, señor. Señor Chinchuan. Peleita, peleita, pleito. Mira un Weedle. Un Hitley, esos. Ah, vale, que me está haciendo un tutorial. Pues sí, he atrapado Moke, perro. Me ha atrapado ahí, Moke. Ruedas flojas. Escucha atentamente, si me estás escuchando. Ahora, arriba en pantalla, aparece quién ha donado el último chair. Yo lo dejo caer, el último beat es de Guancha. Yo lo dejo caer ahí. Yo lo dejo caer ahí. Para que os piquéis, pero bueno. Por cierto, cobraré de Twitch un par de días. El día 15, así que yo creo que para este mes no da, porque cobraba el mínimo. Voy a cobrar el mínimo, pero para la siguiente cobro habrá cenita. Para la vuelta, para septiembre, yo creo, dos meses, ¿no? Más o menos, habrá cenita. Vale, pues nos vamos a la mierda esta, al bosque prohibido. Un Pidgeotto al nivel 2, flojo, arañazo. 3, va, y tengo una poción más. Si dono yo también me invitas a cenar. No, es solo para los subnormales, o sea, para los que son de tier 1, que son los normales, los subnormales, que es ruedas flojas, que es el que más me ha donado y el que más tal, y para el moderador Guancha, que es el que está siempre aquí y siempre modera. Entonces, y también ha donado, también ha donado, también ha donado. Es, creo que estaba el primero en la lista de donantes de Cher. Donantes de semen, iba a decir, te imaginas. De donantes de bits, creo que estaba el primero en la lista, si no recuerdo mal. Pero vamos, andaba ahí con ruedas flojas, pero bueno, también se le dará por mod. Sí, sí, ha donado, sí, ha donado. Y aparte de donar, es mod y está siempre aquí, está casi 24/7 aquí, o sea que. También se lo merece, la verdad. Pero con un pago no me da para pagaros la cena, la verdad. Para pagar la cena a Guancha y a Ruedas Locas, no me da con un pago. Tiene que ser dos. Si no, no me da. Si no, no me da para la cena, pero bueno. Si no, habría que hacer medio cena. Con un picnic. Para un picnic sí me da. Pero para cena no me da. ¡Qué perro! Tele, no quiero ver la tele. No, súbete al carro, donar un euro y te invita a cenar. Joder. Así que, pues el euro mejor rentado de toda la historia. Hostia, ¿habéis visto el vídeo este de un niño en Argentina? Uy, no, mochila no. ¿Habéis visto el niño este en Argentina que vende pesos? No, pesos no.
En Argentina, ¿cuál es la moneda? Los pesos. ¿Los pesos argentinos? ¿Puede ser? No. ¿Cuál es la moneda argentina? David King, ¿tú sabes? Pues un niño vendió lo que es las monedas a peso como chatarra, o sea, como aluminio. Y vendió 2.500 pesos y le dieron 4.500 pesos. O sea, vale más el aluminio con que se hacen las monedas que las propias monedas. Increíble, tú. Creo que la oficial de Argentina son las monedas. Bueno, sí, puede ser. También es verdad, puede ser. Tienes razón, Guille. Puede ser. En verdad, puede ser. Puede ser, pero increíble, tío. Valga más el material con el que se hacen que las propias monedas, tío. Increíble, tío. Menos mal que los artistas y los streamers y tal cobran en dólares, tío. Está más cotizado, tío. Menos mal, porque si no... Pobres, macho, no les daría ni para comprar un micro, tío, para poder cantar. Me va a hacer daño este, me va a hacer pupa, en verdad. Pues es que tengo bastante, bastante hambre. He comido, pero no he merendado. Así que yo creo que llegaré al primer gimnasio. Tío, estoy de lo de... Me sale rentable. Estoy de lo de que han metido en Instagram, que han metido como grupos o no sé qué pollas. Han metido grupos o no sé qué... Lo de la mierda esta, tío. Rechazar. Y todo el rato me sale... Fulanito te ha invitado a un no sé qué. Venganito te ha invitado a un no sé cuál, tío. Estoy hasta... De la mierda esta, macho. Vale, yo creo que a partir de ahora vamos a hacer el truco de... Saco, quito, ¿sabes? La de meter y sacar. ¿Sabéis ese truco cuál es? El de... meter y sacar. Primero la meto y ahora lo saco y este ahora se come las hostias. Sí, se puede, pues lo voy a quitar, tío, porque es que todo el rato me están fulanito te invitas o no sé qué, le he dado a esto a rechazar, pero madre mía, tío, que no quiero unirme a ninguna secta, coño, no me lo envenenes, por favor. Vale, me sirve, vale. Guancha subió al 5. Ganamos algo de tal. Vale, llega al mismo lado, ¿no? Genio, genio. Vale, que no hay nada. Aquí nos puede salir un Pikachu. Porque no sería mala, ¿eh? Pillar un Pikachu. Creo que solo sale en el rojo original, ¿eh? En el rojo original. Yo creo. La velocidad de no debajo, porque se ha vuelto un poco lenta. Disparo de no, la velocidad de no debajo. El mete y saca funciona bien. Funciona bien el mete y saca, ¿eh? Aquí hay algo. Aquí hay una cosita. Un Pikachu. Pikachu, bro, sal Pikachu. Oh. Un poco a la cocha. Voy a bajar a Pichu, que me estaba poniendo ojitos. Vale, Noé, muchísimas gracias por haber estado aquí un ratillo. Por haberme aguantado y haberme soportado. Muchísimas gracias. Yo sé que era un ratillo más y me paso, que no es el lunes. Muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias, amigo. Sí, seguiré un ratillo más, yo creo, y luego... cerré, tengo bastante hambre, la verdad. Tanchero encontró Pokéball, vale, no me sirve de nada. Tengo bastante hambre. Cenaré, tengo burgers para hacerme. Puedo hacer burgers, tengo pan como de semillas. Haré ahí unas burgers de pollo. De pan, vale, otro Caterpie. Lo siento, no, pero
porque te demoras. Sé que quieres, se te nota. Vale, me de una. Vale, creo que te dan la misma experiencia, ¿no? Si lo matas de una. Vale, aquí no creo que nos salga un cacho, ¿no? Porque sería bastante clave, la verdad. Desaparece su Pikachu. Ascuas. Vale. Quizás debería de ir a curarlos. Sí, hijo, sí, que llevo. ¿Poción? Poción, vale. Pues se la vamos a dar a... aquí al colega Monkey, ¿eh? Vale, me sirve. Y ahora ya Monkey... voy a hacer un poquito de farming. Pikachu. En busca del Pikachu, tío. Haz arañazo. Sirve. Vale, al 6. ¿Aprendes algo? Patada baja. Me sirve. Me sirve. Le pega mucho agua ancha eso, ¿eh? Vale, este es un... perfecto. ¿Es Pokémon? Sí. ¡Al ataque! Sirve. Vale, Weedle es el Pokémon enviado por cazabichos Hano. Le agarro la mano. Patada baja, low kick. En serio. Y me lo venerará encima, ¿no? ¿En serio que le quita más arañazo que patada baja? En fin. Fuck, un puto Weedle, tío. Me quiero duchar, tengo hambre y tengo sueño, tío. ¿Por qué? A 26 estoy, mano. Vale, Caterpie, no quiero cambiar. Calabitos Hano, que me la agarro la mano otra vez. Joder, me lleva un ojo, tío. Me pasa de todo, tío, a mí. Sí, señor. Vale, guancho uso arañazo. La velocidad de guancho bajó. Vamos, chiquillo, mátalo, chiquillo. Hostia, ¿en serio, tío? Vale, bueno, si no puedo ir al 7. Vale. En tu culo se te mete. ¿Este evolucionaba en algo? ¿Me quiere a mí sonar? ¿O no? Tengo que poner una guía o algo, ¿eh? Porque... hay cosas que igual no me acuerdo. Vale, porque puede que me dé fuerte este, ¿eh? Bueno, si me hace disparo de mora, no, pero... bueno, muere de una entonces. ¡No! Genero, no, por favor. Vale. Me sirve, tenía uno solo, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, tenía dos. ¡A ti tres! Maldito puerco solo, si solo tiene Weedle estos, tío. Mi leurista. Buah, igual me lo envenena, sí. A tomar por culo. A tomar por culo.
Ha muerto ya, adiós. Pues nada, Charmander, espabila, tronco. Haz algo. Arañazo. Guau, que no me lo envenene. Vale. Pero de tipo fuego le pueden hacer más daño, ¿no? Kakuna. Joder. Y subo de nivel, ¿no? Vale, perfecto. Garra metal. Paja. Paja, paja. Y la salida está aquí, entiendo, ¿no? Antídoto, sí, claro, ahora. Ahora encuentro antídoto, ¿no? Cuando ya lo tengo medio muerto. Es que me conviene mejor llegar al sitio y luego ya vengo, me pego contra ese y farmeo por aquí. Y encuentro un Pikachu, tío. Objetivo Pikachu. Objetivo Pikachu. Un Metapod. Igual debería de huir, en verdad, ¿eh? Vale, bueno, me sirve también. Vale, gana 51. ¡Ah, no! ¡Que era para arriba! Voy a hacer así la del disimulo. Luego vengo, luego vengo. Mami, yo no disimulo. Que Dios bendiga seguro. Vale, otro Weedle de estos. Convierte en mantequilla libre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que en mantequilla libre? Objetivo es pillar un Pikachu, tío. Estamos pochos, ¿eh? Buena hostia, ¿eh? Joder, en Butterfree. Y a la madre que vaya, lo que me ha costado pillarlo. ¿Es Butterfree o Butterfly? Lo que me ha costado pillarlo, tío. Sí, cúramelos y ahora volvemos. Farmeamos, subimos al Monkey. Y hacemos cositas, ¿eh? O lo podemos dejar aquí hoy por hoy. Lo podemos dejar aquí hoy. Sí, era un chiste para listos. Evidentemente yo no estaba entre esos listos. Evidentemente. Bosque verde, vale. Un Pikachu. Aquí no salían los Pikachu. Solo salían en rojo. Puta mierda es esto, ¿no? Puta mierda es esto. Ah, sí sale. Creo. Ya creo. Ya. Puede que sí, puede que no. Ah, no sé. Creo.
posible. Ya dudando, ¿eh? Bueno, no sé, pero sería bastante buena pillar un cacho, ¿verdad? No porque sea bueno ni malo, sino porque sería bueno. Yo creo que un Kakuna para farmear es lo mejor, ¿no? Porque no, no te va a pegar y tú le vas a juntar, sí o sí. Uy, casi al 8. Para mañana, Juancho, tenemos que hacer poco loquitos. Pregunta seria importante. Ese no sería mala, ¿eh? Vamos a bajar. Bueno, me ha dicho el Ruedas Flojas que baja. Que baja las piezas para la moto y se la ponemos a punto ahí. Pero bueno, será cambiar cuatro. Bueno, esto lo vas a hacer tú, básicamente. No tengo ni idea. Pero bueno, será cambiar lo que es las manetas. Y ya poner el freno como un freno de bici, ¿no? Patada baja le quitará más. Patada baja. Bueno, me sirve. Y al nivel 8. El monkey este, ¿a qué evoluciona? Ya no me acuerdo. Vale, ya me acuerdo. Al monkey no sé qué, que le sale otros brazos. Ahora me acuerdo, sí. Ya sé a cuál evoluciona. Ahora sí me acuerdo. Ahora me acuerdo lo que evolucionaba. Ahora me acuerdo. Vale, pues yo creo que lo voy a chapar aquí, ¿eh? 3 horitas y media, está bien. Mañana seguiremos con el Legacy y ya está. Y lo acabamos. Y pista. Patada baja le he dado. Bueno, la niña tampoco. Va. Me puedo tirar así hasta mañana, en verdad, ¿eh? La mierda fortaleza esta de los cojones no subirá más, hijo. Es lo que hay. No quiero cambiar. Así, mira. No quiero cambiar. Joder, el puto meta de los cojones, tío. Creo que me den bastante exp, ¿no? 108. Vale, me sirve. Me sirve. Vale, voy a hacer una captura de esto. File. ¿Cómo se hacía esto? Save. Aquí, guardado rápido. Vale, guardado rápido. Y de todas formas. Guardar. Sí. Ya, se ve todo pocho. Se ve todo rápido. A ver. Soy Flash, tío. Sí, se ve todo pochillo. Pero bueno. Sí, será por acabarlo ya, la verdad. Porque es que si no, con el Metapod este nos vamos a tirar aquí toda la puta vida. Pues eso. ¿Veis? Luego justo todo. Pues nada, eso, señores. Que es que tengo mucha hambre, tío. Tengo mucha hambre, me quiero duchar, quiero cenar. Y todas esas mierdas, la verdad, todas esas vainas. Y todo eso.
buscado la gorrita de Ash. Sí, está. Uy, qué hostia le he metido. La tengo por ahí. La tengo por ahí, la verdad. La tengo por ahí. Está en el armario. Está, la tengo en el armario. Así que eso. Pues nada, mañana yo creo que mañana le daré al Hogwarts Legacy. A ver si también le damos carpetazo, que nos tiene que quedar también un directo más, yo creo. Y cerramos. Y ya el sábado ya veré lo que hago con mi vida. Si abro o no abro. Y si no, pues el domingo o cuando Dios diga, la verdad. Si no, pues ya para el lunes. Así que nada. Ay, qué pereza de vida. Pues nada, señoras, señores, en mi ojete tengo flores. Sí, le saco coloco, pero puedo abrir a la mañana. Puedo abrir por la mañana. Así que eso. Que no vemos. Genios, genias. No vemos. No vemos. Nos vemos.